Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva charla del ciclo que dimos en llamar Quienes nos alimentan. Este es el segundo encuentro que realizamos. En esta oportunidad tenemos dos invitadas, dos referentes importantes del universo campesino indígena. Quienes nos alimentan es una iniciativa que estamos gestionando desde la Fundación Rosa Luxemburgo, Revista Cítrica y la Unión de Trabajadores de la Tierra. Yo soy Mariana Aquino, soy integrante de Revista Cítrica y tenemos en esta oportunidad a dos referentes importantes, como decía, de lo que es el movimiento campesino indígena, dos mujeres importantes. Estoy viendo ahí en la pantalla ya a Natalia Mamani y a Francisca Rodríguez. Natalia Mamani, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, y Francisca Rodríguez, una referente, un lujo que nos estamos dando. Ella pertenece a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile. Bienvenidas a esta charla, donde vamos a estar hablando mucho de quiénes nos alimentan, cómo nos alimentamos y cómo llega la comida que nos alimenta a nuestras mesas. Son de dos lugares diferentes, o sea que lo regional va a tener mucha importancia. Vamos a considerar las particularidades regionales, pero también hay mucho en común dentro de lo que es nuestro continente respecto a ciertas lógicas que tienen que ver con el capitalismo, con el patriarcado y, por qué no, con el racismo también, ¿no? Situaciones particulares que tienen factores en comunes en todo nuestro territorio. Bueno, bienvenida, dejo de hablar un poquito para escucharlas. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Francisca, no tenés habilitado el micrófono en este momento, así que no te estamos escuchando. Ahí está. Bueno, repetir, ¿no? Dar las gracias por esta invitación y por este trabajo que ha hecho la Fundación, muy ligada a los movimientos y a las organizaciones. Es una contribución importante para nosotros estar con los compañeros con las compañeras y los compañeros del movimiento Campesinos Somos Tierra, del MNCI, Somos Tierra. Y darle un saludo a todos los que nos escuchan, tanto de Chile como de Argentina, porque había entusiasmo por saber, por conocer este diálogo, por ver este diálogo que nos trae, que nos alienta, que nos anima, cómo elevamos la mística en nuestras organizaciones en estos momentos tan difíciles, estos espacios, porque hay una cosa curiosa, ¿no? O no es curiosa, sino que es el reto que tenemos, es cómo estamos nosotros. En esta batalla contra la tecnología, para poder dominar la tecnología, y como decía un compañero, no que la tecnología nos domina a nosotros. Y resulta que hoy día esta tecnología nos tiene más exigida que cuando estábamos en tiempos normales, porque la comunicación se ha hecho mucho más rica, mucho más fluida, muy enriquecedora, y estos espacios facilitan mucho esa comunicación. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, también saludar, bueno, saludar a todos, a todas, a todos los que nos están viendo, agradecer enormemente a la Fundación en esta iniciativa y en todas las iniciativas que tienen que ver con el apoyo a organizaciones como las nuestras. Ni hablar del placer que es para mí poder compartir con Pancha una charla amena y que esa charla pueda ser un aporte para conocer nuestras organizaciones, para conocer la agricultura familiar campesina indígena y la fortaleza y lo fundamental de nuestras actividades para combatir el hambre en el escenario de la pandemia y fuera del escenario de la pandemia también. Entonces, bueno, un saludo para todos y muy contenta de estar compartiendo este rato. Escuchándolas, pensaba, ¿no? ¿Qué contexto tan particular que se da en nuestra charla? Porque el contexto de pandemia que lleva varios meses en todo el mundo y en nuestra región particularmente, con todas las cuestiones negativas que ha generado, también fue un desafío y me imagino que para las organizaciones de base de ustedes también, esto de lo tecnológico que decía Francisca y la capacidad que ha demostrado el movimiento para alimentar, ¿no? En la pandemia y en varios meses en los que venimos atravesando esta situación, se han generado nuevos desafíos y el movimiento se
campesino indígena ha sabido responder a esas cuestiones. Me gustaría saber que me cuenten cada una de ustedes cómo manejan ese tema en sus territorios particulares, el tema de la alimentación, cómo viene en este contexto. No sé, ¿quién quiere empezar? Francisca, ¿te parece contarnos un poquito cuál es la situación de Chile respecto a la alimentación? El micrófono, tenés que activarlo también. Te digo que de partida, Chile está pasando por una situación terriblemente crítica, ¿no? Dentro del contexto de los países en América Latina y por la cantidad de personas infectadas por millón, dijéramos, de habitantes, estamos a la cabeza de la de portar, dijéramos, cifras que son terribles y que nosotras las habíamos previsto en un trabajo que habían hecho los compañeros para decir, mire, en junio podemos llegar, mayo podemos terminar en tanto, julio podemos llegar, y en alguna medida nos negamos un poco a creer, ¿no? Y si lo creíamos, nos parecía difícil poder comunicarle a la gente para no generar, dijéramos, el desánimo, el miedo, el pánico que esto genera, porque cuando afecta a alguna persona en la familia, es la familia que está completamente afectada y todo lo que están a su alrededor. Entonces, la crisis sanitaria que ha tenido el país está provocada por las políticas de gobierno, pero a la crisis sanitaria, que es tremendamente grave, porque se negaron a ver la pandemia como era y poner todas las medidas que se requerían para proteger la población, se fueron poniendo medidas para proteger a la industria, para proteger principalmente al sector exportador. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos minutos? Nosotros, la pandemia dejó claramente el problema que había alimentario en este país. O sea, nosotros somos un país exportador, llamado así entre comillas o vergonzosamente Chile potencia alimentaria. Sin embargo, esta potencia alimentaria, a la vuelta de la esquina, se quedó desabastecida. Y hoy día, por ejemplo, hay un problema bastante serio con las legumbres, que no están, y se está esperando el barco de Canadá, que lleguen las de México, que lleguen las del país vecino, de que lleguen de Argentina, de Perú. De alguna parte van a llegar, porque también, en alguna medida, esta misma crisis alimentaria mostró la debilidad que había en la población, porque está mucho más expuesto, porque los sistemas alimentarios que se habían instalado, principalmente con la producción chatarra, con alimentos que están con un alto consumo de agrotóxicos, generó una serie de enfermedades en la población que lo hizo, dijéramos, con mucha más facilidad expuesto a los contagios como tal. Entonces, estamos frente a una crisis alimentaria. Chile está en una crisis alimentaria, pero además de esto, se cayó el país del éxito y quedó al descubierto, ¿no?, que el jaguar de América tenía, dijéramos, una situación de pobreza y de miseria bastante grande que se escondía tras cifras que van hacia afuera y que nos tratan de situar en el país más adelantado económicamente de América Latina, como un ejemplo para América Latina. Sin embargo, hoy día ha quedado al descubierto cuál era la verdadera situación de Chile, que era la que nosotros veníamos planteando en todos los espacios, que no siempre se nos quería escuchar, que siempre se nos quería preguntar más bien cómo lo hacíamos para ser más exitosos. Y este es el resultado, ¿no?, de la cantidad de muertos diarios. Llevamos cerca de los 8.000 muertos. Estamos por sobre los 200, ya, hoy día no vi el informe que hay, pero ya debemos estar cerca de los 250.000 infectados. Y esas son cifras que no muestran todavía la realidad de cómo está la crisis, centrada principalmente en los sectores populares. Bueno, en Argentina nosotros la pandemia nos encuentra en una situación compleja también. O sea, nosotros en 2019, terminamos el 2019 con un 35% de pobreza, un 7% de indigencia y con una, bueno, matriz productiva, industrial muy castigada, un país con una deuda por resolver externa monumental.
Y en medio de esa situación, bueno, nos vemos involucrados en la situación de la pandemia. Tal vez a diferencia de lo que ocurre en Chile en términos del rol del Estado para con la pandemia, en Argentina fue muy rápido y fue muy protagonista el Estado en cómo abordar la pandemia y cómo establecer las formas de cuarentena para todo el país completo, ¿no? Y eso ha hecho que el impacto de la pandemia haya sido mucho menos fuerte en términos de cantidad de personas afectadas y demás. Por supuesto que una de las cosas que se evidencian también es que, digamos, las desigualdades o los problemas que nosotros teníamos a nivel nacional se agudizan en torno a una situación como esta, pero hubo también una reacción rápida del Estado en diversas formas y también un remanente, si se quiere, de políticas públicas que a diferencia de Chile en términos de salud son distintas, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a el tema de alimentos y cómo se da la situación de los alimentos, bueno, tenemos en Argentina un poco lo que también explicaba Pancha. Hay situaciones que son parecidas en todos los países en términos de qué es lo que el agronegocio te propone como alternativa para alimentarte y qué es lo que desde las organizaciones campesinas o desde la vía campesina proponemos como opciones. Y entonces en la pandemia, digamos, todas aquellas cosas que nosotros también venimos marcando, que tienen que ver con la concentración de los territorios, con la concentración de la tierra, con la producción, con agrotóxicos, con alimentos que no son alimentos, sino que son tres o cuatro ingredientes producidos de manera muy concentrada, azúcares, harinas y grasas. Hay una propuesta, ¿no? Una propuesta y una acción del agronegocio en términos de, y esto es importante marcarlo como diferencia, porque si bien nosotros tenemos problemas importantes, digamos, tenemos un porporcentaje muy alto de gente que no puede comer y está bajo la línea de pobreza, también tenemos un 30% de niños con sobrepeso y un 6 de cada 10 adultos en Argentina tiene sobrepeso. Entonces, la cuestión de la alimentación no tiene que ver solo con tener el dinero para poder acceder, sino también a qué es lo que nosotros estamos comiendo. Y en eso las propuestas son bien marcadas entre lo que el agronegocio y la agricultura campesina proponen, y que y en la pandemia se ve, digamos, cuáles son esas debilidades del agronegocio como propuesta para comercializar en grandes centros urbanos, en grandes supermercados. O sea, todo tiene que ver también con vender en las grandes ciudades, ¿no? Y ese modelo productivo también es el modelo que ha llevado, por lo menos en la Argentina, el modelo de los agronegocios a las enormes concentraciones de población en las ciudades. Y entonces, hoy las ciudades, en el marco de la pandemia, son en donde mayor problemas hay en términos de contagio. Entonces es necesario pensar la alimentación con una propuesta diferente, que es la que venimos trabajando desde los movimientos, de cuál es el alimento que nosotros tenemos, cómo accedemos a ese alimento y de qué calidad. Y en esto las propuestas son bien distintas, ¿no? La agricultura campesina trabaja con agroecología, con mercados de cercanía, el rol de las mujeres es un rol central. La mayoría de los productos que la agricultura campesina produce tienen como destino el vecino, tienen como destino el mercado de cercanía, se produce para el consumo interno. Entonces, bueno, fortalecer a la agricultura campesina es pensar en alimentos sanos, ¿no? En alimentos sanos para la población, que es la población que está cerca de mi casa. Entonces, en el contexto de pandemia, quienes tuvimos la posibilidad de seguir produciendo, y poder venderle al vecino, bueno, esa fue una enorme fortaleza, ¿no? También es cierto que, por lo menos aquí, digamos, en Argentina, como lo veo en lo que mencionaba Pancha, las zonas rurales son complejas en términos de conectividad, en términos de camino, entonces eso también dificulta mucho. Por un lado, el acceso a los productos y por el otro lado, también la posibilidad de sacar los productos.
Pero bueno, el desafío, digamos, es cómo nosotros podemos hacer para fortalecer ese sistema que tiene como destino principal la producción para quien vive cerca y no este modelo, ¿no? Que a nosotros en Argentina también, Pancha, nos vendían de Chile como el modelo productivo perfecto, ¿no? Que es la producción para exportar. Y lo que estamos viendo es que, en definitiva, lo que nosotros, la comida sana no la produce quienes consideran los alimentos una mercancía, sino quienes históricamente consideran el alimento como un derecho, ¿no? Este momento se vive también como una oportunidad, ¿no? Para el sector de poder mostrar o demostrar y concientizar sobre todo su potencial. Eso que decías de la regionalización y de destacar la producción regional, se dio en un contexto particular donde el movimiento está prohibido o es de mayor peligro. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos mucho más de la seguridad o de garantizar la comida, sino el qué comemos y la calidad de esos alimentos y quiénes son los que lo producen. Ahí ven en la oportunidad en este momento de generar conciencia en la sociedad. ¿Consideran que la sociedad de a poco va tomando conciencia respecto a esos alimentos y a cómo se generan? Fíjate que, a ver, yo creo que no es que tengamos oportunidades. Yo creo que la situación nos está dando la razón de lo que hemos venido planteando y luchando todos estos años. Nosotros hicimos una propuesta al mundo cuando planteamos la soberanía alimentaria como un derecho que garantiza la vida, que garantiza la alimentación y garantiza la salud de las personas. Y durante estos años hemos luchado incansablemente por poder conservar tierra, que la tierra cumpla con su función social, la que está en manos de los campesinos, que es la que va cumpliendo, con muchas dificultades, ¿no? Por eso que hemos enarbolado bandera de la reforma agraria, porque el tema de la producción campesina, de la alimentación, es un problema de país, donde el Estado tiene que estar garantizando que su gente, que la gente de cada país viva como corresponda y sea atendida de todas maneras. ¿Qué es lo que ha pasado durante estas últimas 2 décadas, donde ha sido más fuerte, donde todo se ha visto en relación, dijéramos, a lo que han sido las políticas desde la OMC, donde se han hecho los acuerdos comerciales a espaldas de los pueblos, donde se ha hipotecado la agricultura de nuestros países, donde imposibilita, dijéramos, que entre países fronterizos incluso tengamos relaciones horizontales, solidarias, ¿no? Nuestro granero de América Latina en Argentina hoy día está lleno de soja y el granero nuestro del país está lleno de pino y eucalipto. Entonces, esta alimentación que está por el agronegocio, que está difundida, que está instalada con el aval de los gobiernos por el agronegocio, es la que ha provocado todas estas enfermedades, ¿no? Hoy día hay mucho más infarto, mucho más problema al corazón. La diabetes es una cosa que antes no la conocíamos prácticamente. Hoy día, ¿con quién te encuentras? ¿Qué problemas tienes? Están con diabetes, y especialmente los hombres, ¿no? Los cánceres que han ido apareciendo producto del uso intensivo de agrotóxicos en la producción. La mayoría de los alimentos que se van y los que llegan, porque los nuestros se van y vienen los que tienen, dijéramos, los países, los grandes países, que los vienen que son los que dominan el precio en el mercado internacional, y por lo tanto, con eso van eliminando la agricultura campesina. Entonces, la oportunidad que tiene que todas las personas de los países, ¿no? Es que hoy día se entienda realmente qué estamos hablando, por qué estamos hablando y qué estamos diciendo nosotros cuando hablamos de soberanía alimentaria. No como un derecho de los campesinos a producir, sino que como un derecho de vida de las personas. Y por lo tanto, hoy día, por ejemplo, por lo que hay aquí, te digo, yo creo que también en Argentina y en el resto de los países de América Latina se está dando, ¿no?, una solidaridad muy grande del campo hacia la ciudad.
la única oportunidad, yo diría, que nosotros tenemos es que el campo está más protegido desde el punto de vista del aislamiento, pero los campesinos no tienen cómo sacar sus productos hacia la ciudad o hacia el pueblo más cercano, ¿no? Y hoy día, te digo, la población ha entendido de que todo lo que perdieron desde el punto de vista alimenticio y lo que significó hacer desaparecer las huertas en la gran ciudad. Entonces hoy día, te digo, estamos llenos de ollas comunes, donde ni siquiera lo podíamos imaginar. O sea, la lamentada clase media hoy día tampoco tiene que comer. O sea, esto se vive con mucha fuerza en los sectores populares, pero la lamentada clase media, que no le alcanza para media todavía, hoy día está obligada a recurrir a las ollas comunes. Entonces, el miedo que hay, te digo, el miedo tan grande, choca con esta realidad en la montón de gente que hoy día vive a día a día, que lo que lleva a su casa es el trabajo del día. Es como los campesinos. Si tú no vendes tu producción, no tienes que comer, ¿no? No tienes con qué complementar tu alimentación y tus otras necesidades. Porque no es solamente la necesidad de comer, hay otras necesidades. Esta hoy día es una necesidad. Este medio, el tener, dijéramos, aunque sea un teléfono para poder comunicarte, una necesidad tremendamente grande hoy día. Entonces, en ese sentido, yo creo de que nosotros tenemos que dar una gran batalla porque la gente entienda. Fíjate que yo el otro día decía, qué cosa más impresionante hoy día frente a todo esto, frente a las ollas comunes, ¿no? Y frente a la demanda que hay de nuestros porotos, porque ya el poroto se había dejado de lado, ya no era comida de la gente. Hoy día, sin embargo, los precios que ha alcanzado, no tenemos semillas de poroto para poder seguir sembrando, ¿no? Entonces, los precios que han alcanzado las legumbres, te digo, es tremendo. Y es lo que hoy día está parando las ollas comunes. O sea, nuevamente se está volviendo a nuestros sistemas alimentarios, a los despreciados sistemas alimentarios que fueron cambiados, dijéramos, por toda esta comida chatarra que nos venden y todos estos negocios que se desprenden de la empresa. Entonces, en medio de esto, yo creo que nosotros tuvimos dos elementos importantes. Uno fue el levantamiento popular del 18 de octubre. O sea, nosotros la pandemia, te digo yo, fue un golpe grande para nosotros y un regalo para el gobierno, porque estábamos en un proceso que remecía América Latina de un levantamiento popular, que estábamos diciéndole al mundo, este país no es lo que ustedes pensaban. Por lo tanto, le han sacado provecho terrible, ¿no? Hoy día estamos confinados en nuestras casas, estamos en nuestras casas, pero no en silencio. Hemos buscado mil formas de poder comunicarnos y de que la gente sienta esto. Pero también te digo, la solidaridad del pueblo se ha vuelto a recuperar. La unidad de la clase vuelve a florecer, con dificultades, porque la crisis política no la salvamos de la noche a la mañana, ¿no? Pero creo que hoy día, te digo yo, esta crisis humanitaria que se expresa desde la política del gobierno y desde quienes tienen hoy día responsabilidades, ha provocado, te digo, una valorización de lo que somos y lo que tenemos que hacer. Por eso creo que hoy día sí que podemos decir, ya es tiempo de soberanía alimentaria, tenemos que instalarla en la comida de los campesinos y las campesinas, lo que garantiza una alimentación sana. Y la batalla, te digo, no para, la lucha no para, la lucha continúa, ¿no? Y eso es lo que todos los días nos levantamos pensando y reinventándonos, cómo lo tenemos que hacer para que se entienda de que no hay virus que sea capaz de parar lo que han sido, te digo, las luchas, la fuerza organizativa de los pueblos y la vida de las organizaciones. Los mercados locales tendrán que reinstalarse como de lugar. Aquí la locura del gobierno está, te digo yo, centrado en los grandes centros de acopio, como es la Vega Central, ¿no? Las ferias libres, descubrieron las ferias libres en las poblaciones. Antes ni las miraban, hoy día las descubrieron. Pero tras descubrir las ferias libres, tras descubrir los mercados, han olvidado que esas ferias libres y esos mercados se abastecen porque hay campesinas y campesinos produciendo. Y esas son las tremendas contradicciones que sigue teniendo el gobierno, porque sigue pensando de que va a ser la agroindustria, que va a ser los productos de exportación los que van a resolver el problema de la alimentación. Y esa es la pugna política que tenemos. O instalamos la soberanía alimentaria con el pueblo, para el pueblo,
o te digo, se nos vuelven a instalar con todo su poderío lo que son las transnacionales, que hoy día están bastante arrinconadas del punto de vista del resultado que provoca a la población, dijéramos, en la entrega que han hecho los países de lo que son nuestros derechos y lo que son, dijéramos, las necesidades principales de la gente y nuestra riqueza, todas las políticas de extractivismo. Yo creo que hay mucho para conversar, mucho para analizar, hay mucho por hacer y por eso que las organizaciones tenemos que estar en pie de lucha, aun cuando estemos confinadas en nuestros territorios. Bueno, Pero para quienes se van sumando a este vivo, quienes se van sumando a este vivo, les contamos que estamos en comunicación con Francisca Rodríguez, quien recién estaba hablando de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile. Nos está contando un poco la situación de Chile en este contexto vinculado a la alimentación. Y tenemos ahí también a Natalia Mamani, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Te escuchamos, Natalia. sí, había formulado la pregunta en términos si era una oportunidad, ¿no? Comparto con Pancha que hace muchísimos años que nosotros venimos proponiendo la soberanía alimentaria como alternativa, ¿no? Al agronegocio. Y concretamente en relación a la pandemia, digamos, el rol de las organizaciones en esta situación, o no, esto voy a intentar complementar un poco lo que decía Pancha porque es muy pertinente. Nosotros inmediatamente se abordó, digamos, la pandemia como problemática, empezamos o le dimos continuidad a una serie de cosas que veníamos haciendo en torno a la alimentación, como por ejemplo las ferias. Entonces, inmediatamente implementamos sistemas que estaban, ¿no? En las provincias y en el país, ¿no? Sistemas de reparto a domicilio. Las ferias no estaban permitidas, entonces un poco a diferencia de lo que plantea la Pancha acá en Argentina, fue muy distinto cómo se trató la pandemia en términos de movilidad. Pero la visibilización que tuvo la agricultura familiar o las organizaciones de la economía popular se da en gran parte por la presencia en cada una de las casas o la oportunidad de poder adquirir alimentos buenos a un precio razonable, porque eso también es algo que, por lo menos acá en Argentina, la concentración hace, ¿no? Digamos, no solo los alimentos son malos, sino que a su vez hay una especulación en torno a poder adquirir el alimento. Entonces, la opción de poder tener, por ejemplo, un bolsón de verduras con también productos de la agroindustria, con panificados, bueno, con distintas cosas que se hacen desde las organizaciones en el domicilio, fue algo que se incrementó notablemente, ¿no? En un marco también digamos, no de oportunidad, sino de solidaridad, de poder llegar con productos a la casa de cada uno, con todos los riesgos que eso implicaba, ¿no? Un poco lo charlábamos con Pancha al principio, cómo tuvimos que tomar todas las medidas de seguridad y también plantearnos, bueno, es nuestro rol hoy, ¿no? El de alimentar de esta manera directa. Digamos, repartidos por acá en Mendoza 10.000 bolsones, pero hay en todas las provincias del movimiento se hicieron campañas similares y a su vez también el desafío de organizarnos con otros, ¿no? El foro agrario, por ejemplo, ha tenido un rol fundamental, importante en articular distintas organizaciones de la agricultura familiar, con sindicatos, también con organizaciones urbanas, cómo el campo llega a la ciudad o llegó a las ciudades o a los pueblos con alimentos sanos, por ejemplo, a través del aprovisionamiento de bolsones, y también la solidaridad con quienes ya venían haciendo un trabajo, como son los comedores, las ollas populares, sobre todo en los sectores más vulnerables, que están en las ciudades, pero también en los pueblos o en el campo, bueno, cómo también articular ahí una forma de llegar, ¿no? Con nuestra producción y ir resolviendo, ¿no? Estas situaciones que tienen que ver con la logística de la producción. Nosotros, al principio de la pandemia, desde el CEFIC, desde el Centro de Formación e Investigación de Educación, hicimos como una encuesta, una encuesta a distintos sectores desde nuestros territorios para ver, bueno, cómo estábamos, cuáles eran las problemáticas que tenían en distintos aspectos. Por ejemplo, acá el Estado tuvo políticas públicas generales como ingresos familiares de emergencia para todos y en realidad por una
cuestión de conectividad, de internet o de trámites, eran cosas que, digamos, si bien el gobierno o el Estado pensaban en políticas para aliviar la situación, eso en el campo no llegaba, ¿no? Entonces, el rol de las organizaciones no fue solamente el pensar cómo hacemos para llegar con el alimento a los distintos lugares, sino cómo nuestros compañeros se proveían de alimentos, ya que también la cuestión del transporte fue compleja, o sea, no hay transporte público, no lo hubo durante un tiempo, y cómo también llegaban esas políticas públicas, que tal vez a diferencia de Chile, que en Argentina sí hubieron, tal vez insuficientes, tal vez, digamos, falta, pero de las que habían, costaba mucho que llegaran a las zonas rurales. Entonces también fue nuestro trabajo desde las organizaciones el poder hacer que esas políticas públicas que se iban generando pudieran llegar a los distintos territorios. ¿Me escuchas ahí? Sí, pensé que se había cortado. Se te escucha perfecto, Natalie. Bien. No, y no quiero volver a estos dos sistemas de los que podríamos estar hablando con Pancha un montón, pero digamos, la socialización en Argentina ha evidenciado, hubo un traslado de un montón de gente que vivía en sus pueblos, en el interior, o acá le dicen el interior, digamos, en las provincias, que por un modelo extractivista, en este caso la soja, terminaron viviendo, digamos, en las periferias urbanas. Entonces, también lo que la pandemia pone de manifiesto es esa enorme concentración que hay en las ciudades, y parte de la propuesta de las organizaciones es que esas ciudades enormes, por un lado tenemos que lograr que dejen nuestros jóvenes y de pensar en las ciudades como la alternativa para vivir mejor, y en eso vamos seguramente a avanzar en el rol del Estado, pero es central que nosotros podamos pensar que los pueblos sean lugares en donde se puede vivir bien, se puede agregar valor, se puede producir, y descomprimir de alguna manera y hacer que esas ciudades tan grandes puedan volver, ¿no?, esas personas al campo, o por lo menos que nosotros generemos en los pueblos las condiciones para que para que los jóvenes no se vayan. Y en esto las organizaciones tenemos mucha experiencia, o sea, no estamos haciendo propuestas sobre algo que no hayamos transitado, que no hayamos recorrido. Las experiencias de las organizaciones en las producciones, en la producción de semillas, en la producción de hortalizas, de cabrito. El Movimiento Nacional tiene en distintas provincias distintas actividades vinculadas a la elaboración de yerba, a también producir con lo que hay en la zona. O sea, hay muchas experiencias, por ejemplo, de chacinados de llama, que son productos que están en los lugares, que son de los lugares, que culturalmente pertenecen ahí y que perfectamente son fundamentales para alimentar a las distintas poblaciones. Las conservas de tomate, de hortaliza, la posibilidad de moler los granos que hay en nuestros lugares, ¿no? O sea, porque yo tengo que consumir un poroto que tiene que viajar desde otro continente, si yo puedo producir quinoa, molerla y poder hacer mi alimento de quinoa como hacen los compañeros de la red Puna. Me parece que el desafío es cómo nosotros desde las organizaciones proponemos y lo hemos hecho también con distintas organizaciones, cómo dialogamos con el Estado para poder replicar esas experiencias que son experiencias exitosas, que han logrado que muchos jóvenes se queden en los pueblos, que podamos pensar en vivir bien en las zonas rurales, y que también para las personas que viven en la ciudad no solamente es un tema de el que vive allá, sino que cómo vive esa persona allá y qué productos realiza en el marco de la sustentabilidad, digamos, del ambiente, que sean producciones agroecológicas, tiene un impacto directo en los consumidores de las ciudades también. O sea, el problema de la soberanía alimentaria no es un problema, empezando por ahí, pero digamos, lo que propone la soberanía alimentaria no es algo que hace solamente a quienes viven en el campo, es algo que hace a cómo es una propuesta para solucionar el problema del hambre en el mundo, digamos. Entonces, cómo cada país va abordando un camino hacia eso, nosotros en Argentina a partir de la decisión de intervenir una cerealera muy grande
Acá en Argentina se dio todo un debate porque parte de lo que el presidente cuando anuncia dice, bueno, esto es un camino hacia la soberanía alimentaria. Entonces, soberanía alimentaria en estos días ha sido como un término muy discutido y muy abordado, y eso sí me parece que es importante que nosotros desde las organizaciones podamos claramente explicar, digamos, esto que manifestaba Pancha, cuál es el concepto, qué es lo que perseguimos, pero también no desde un lugar de abstracción. Tenemos experiencias concretas de cómo eso se puede llevar a la práctica. Y entonces, ¿cuáles son las políticas públicas que nosotros necesitamos para que eso se haga realidad? Y que no hay otro camino. O sea, no es una cuestión de poder elegir una cosa o la otra, ¿no? Por lo menos para nosotros es así. No hay un planeta sostenible si nosotros no pensamos como eje, mirando para adelante, la soberanía alimentaria y la reforma agraria. Es pensar la soberanía alimentaria más allá de un concepto y más bien como un principio, una forma de vida. Me quedó bastante claro la perspectiva que tienen de cada uno de los lados, tanto Chile en Argentina, respecto a las acciones actuales de los gobiernos y del Estado. Me gustaría saber puntualmente qué consideran ustedes que debieran ser las acciones a seguir por el Estado para garantizar una alimentación sana y soberana a toda la población. Yo creo que tenemos una diferencia hoy día. Yo pienso que los compañeros y compañeras en Argentina, te digo, tienen muchas más posibilidades de poder avanzar y poder concretizar, ¿no? Hay un gobierno diferente que puede ser esperanzador, pero va a ser esperanzador y va a poder hacer en la medida que el pueblo organizado también pueda apoyar y contribuir y que haya reciprocidad desde el punto de vista de lo que se plantea y lo que se demanda, ¿no? Para nosotros hoy día se agrava mucho más la situación porque en medio de esta pandemia todos los días tenemos al presidente hablando ahora, o sea, por cualquier cosa. Pero además de eso, están pasando una serie de leyes, ¿no?, al Parlamento que van atentando como lo hicieron con los tratados de libre comercio. Hoy día están planteando una serie de leyes que van afianzando mucho más el poder del capital. Entonces, no es fácil la situación. Por ejemplo, la misma consulta entre gallo y medianoche frente al ingreso de transgénicos, porque acá en Chile no está prohibida la producción de transgénicos para el consumo. Sin embargo, acá se hace semilla transgénica para la exportación. Lo mismo que está pasando en Bolivia, ¿no?, donde la presidenta golpista también pone la misma disposición. O sea, esto empieza a transitar por una demanda del capital de que la solución para resolver el problema alimentario es dejar transitar los transgénicos hacia los países. Y en eso tenemos que estar alerta, ¿no? La segunda cosa, te digo yo, que a mí me parece que hoy día es fundamental, es cómo restablecimos este vínculo entre campo y ciudad. Sin duda que la ciudad y son los sectores populares los que lo están pasando muy, muy mal aquí en Chile. Nosotros estamos levantando y estamos desarrollando una acción solidaria porque se puedan instalar y reinstalar las huertas urbanas, las huertas comunitarias, ¿no?, con semillas para corto ciclo, de tal manera de poder prevenir lo que se va a venir. Y al mismo tiempo preparando, te digo, algunas canastas solidarias, porque aquí el gobierno está repartiendo cajas que son el cohecho de la derecha para poder captar, dijéramos, poder parar lo que podía ser la constitución y el plebiscito y poder, dijéramos, captar adherente para las próximas campañas que se van a alargar seguramente, pero que están encima. Entonces, cajas de alimentos, bonos que no resuelven el problema de nadie, incluso han caído en la bajeza por este control que tienen de cuánto es tu ficha de asistencia social, de alterar el porcentaje que tiene para evitar que la gente no reciba. O sea, todo está en dirección a cómo vamos favoreciendo, dijéramos, al empresariado,
cómo vamos otorgando capital, por ejemplo, para poder llevar montón, porque han entrado miles de respiradores artificiales, y parece que todos los que entran a los respiradores artificiales, la gente que está más proclive a poder desaparecer. Entonces, en ese aspecto te digo, para nosotros es clave el poder armar estas alianzas. Este camino virtual lo permite. Hoy día nosotros teníamos reunión con de las 17 organizaciones campesinas, porque aquí hay un se han ido dividiendo, se han ido fraccionando, han ido surgiendo nuevas organizaciones, 17 organizaciones campesinas, que mientras no nos pongamos de acuerdo, mientras no tengamos un planteamiento común, te digo, dos o tres son capaces de romper el planteamiento que está haciendo la organización o la demanda que está haciendo la organización. Nosotros estamos congeladas, o sea, nosotros tenemos congelada nuestra participación en el debate del gobierno hasta que no haya respuesta a la demanda que estamos planteando. Y eso significa también que el gobierno ponga a disposición de las organizaciones campesinas en cada una de las áreas, las estructuras que ellos tienen, que están más cercanas a las comunas rurales, las ponga a disposición de las organizaciones para poder visitar, para poder atender las necesidades del campo, porque al campo se le está pidiendo, pero no se le está dando. No se le están otorgando las medidas necesarias para que puedan haber la producción de invierno y la producción de primavera. Los compañeros tengan, los campesinos y campesinas tengan cómo hacerla. No están congelando los créditos cuando en estas circunstancias debieran de condonar la deuda, porque frente a la situación que hay no hay posibilidad de pagar. Esa es la verdad de las cosas. O sea, estamos en una situación dramática. Y si hablamos de los trabajadores y las trabajadoras asalariadas, esa situación se agrava mucho más, mucho más. Yo creo que lo que conversábamos en algún minuto y decíamos, mira cómo dejó al descubierto el virus, dijéramos, la cantidad de trabajadores que vienen y que quedaron botados en la calle, en las puertas de los consulados, pidiendo que por favor los países asumieran la devolución de ellos a sus casas, con niños, con mujeres embarazadas. Entonces fue muy tremendo todo esto, lo que pasó, lo que quedaba y que no nos dábamos cuenta, porque aquí también circula una mano de obra clandestina desde los trabajadores migrantes. Entonces creo que todos estos puntos, todos estos elementos, nosotros como CLOC, porque las organizaciones de la CLOC también hemos cobrado más fuerza en estos minutos de buscar no solamente no soluciones, sino que ir construyendo propuestas que nos lleven a caminos de soluciones para que los campesinos y campesinas puedan realmente producir los alimentos que el país necesita. Esa alimentación que producen los campesinos es la que puede revertir la situación, porque la otra alimentación del agronegocio ha sido la que ha enfermado a la población. Entonces, los únicos que están en condiciones de producir una alimentación acorde a las necesidades de la gente, no solamente económica, sino que de vida, de salud, son los campesinos y campesinas. Y por eso que estamos en víspera de sacar una propuesta grande, ¿no? Aparte de las acciones que estamos diciendo, de cómo hacemos este puente entre campo y ciudad, cómo vamos con las poblaciones. Yo creo que Argentina tiene en eso experiencias que son diferentes a las nuestras. Aquí el campesino estaba mucho más arrinconado de lo que estaba allá, siendo que somos una población menor. Somos un país tan largo que también es una dificultad para poder realizar, dijéramos, apoyo a la ciudad central, en este caso a la capital, porque Chile es un país que ha concentrado mucho en su historia. Toda la concentración está en la capital. Hoy día concentró el virus, ¿no? Entonces está toda la ciudad bajo cuarentena, ¿no? Y las principales ciudades están bajo cuarentena. Entonces se hace muy difícil el tránsito. No puedes llevar, no puedes ver. Entonces tenemos que inventar mil formas para que las semillas puedan llegar a las organizaciones, puedan llegar a las ollas comunes, puedan llegar a las mujeres de la ciudad para que puedan hacer sus huertas, porque hoy día podemos resolver problemas de ahora, pero lo que se nos viene después que va a ser la pandemia va a ser mucho más grande, y la crisis alimentaria que va a venir va a ser mucho más potente. Y cuando hay hambre, el pueblo no se queda a manos cruzadas. El pueblo sale a buscar la alimentación, y el estallido que puede haber por el hambre puede ser mucho más grande de lo que fue el estallido social o el estallido político popular que tuvimos el 18 de octubre y que está ahí. No es que haya desaparecido. Está animando, están parando las ollas comunes,
están llevando la solidaridad, están animándolos comprando juntos, están haciendo las redes de sostenimiento para atender la situación de las mujeres en tema de violencia, porque la violencia ha recrudecido, ¿no? Entonces, la juventud que tenía una forma de vivir diferente, hoy día encerrada, es una juventud más rebelde que la que estaba en la calle ayer. Entonces creo que estamos ante una situación bastante compleja, que los medios de comunicación nos tienen todo el día hablándonos de cuántos muertos van, cuántos contaminados van, pero no nos dicen cuáles son las medidas concretas que se están tomando, de tal manera de que la población, te digo, genere su fortaleza para poder resistir este ataque tan grande, que además es producto de los sistemas alimentarios. Hemos vivido de virus en virus. Y eso tiene que ver, dijéramos, con hoy día con todos los sistemas productivos en manos de las empresas, que no solamente contaminan la tierra, que no solamente nos traen, dijéramos, comida altamente peligrosa para la salud de las personas, nos contaminan el mar. Yo estoy aquí en la zona salmonera, llena de agrotóxicos, llena de hormonas la alimentación, ¿no? Entonces estamos en una situación de caos que ha provocado el sistema capitalista internacional, que ha provocado el sistema alimentario del agronegocio hoy día en nuestros países. Y el momento que tenemos que tener una conciencia para juzgarlo todo y no demos una batalla solo nosotros denunciando, sino que se haga conciencia en la gente de cuáles son las causas y de dónde proviene este virus. ¿Por qué la andan buscando? ¿Proviene de China? ¿Proviene de Estados Unidos? ¿De dónde proviene? Proviene de los sistemas alimentarios que se han ido desarrollando, te digo yo, al interés del capital, sin importar la vida de las personas, menos las condiciones de trabajo de sus trabajadores. Entonces creo que tenemos una situación que explotó, esta situación explotó, y sin duda que después del virus no seremos los mismos, pero queremos ser mejores. Queremos ser mejores, queremos ser gente en que recuperamos la conciencia que se arrebató el capital al pueblo, ¿no? Queremos ser conscientes de que la alimentación y quienes alimentan al pueblo son los campesinos y campesinas, y para eso necesitamos hablar de reforma agraria nuevamente. ¿Y de qué reforma agraria estamos hablando? Queremos ligar los problemas que hoy día vive de contaminación, de calentamiento global, de todo lo que ha generado el sistema alimentario. Bueno, y yo creo que en ese aspecto es súper importante, y hay que reconocer, no por casualidad nosotros estamos hablando acá, que esto ha sido fundamental, el papel de las mujeres. Y son las mujeres las que se han llevado la peor parte de esto, ¿no? Porque nuevamente el virus cayó con una mochila muy pesada sobre la espalda de las mujeres. Y creo que aquí tenemos que hablar de esta solidaridad, verdadera solidaridad que tiene que haber en cuanto a nosotras mujeres, en cuanto a género, en cuanto al movimiento feminista, en cuanto a con las mujeres trabajadoras, con las mujeres campesinas y con las mujeres indígenas. Hoy día estamos de huachipanto, hoy día termina el año indígena, empieza el nuevo ciclo, y esperamos que el nuevo ciclo sea un ciclo mejor para los pueblos del campo y para toda la humanidad, pero particularmente para nuestros pueblos originarios, para los campesinos y campesinas y para las mujeres de todas partes. Así interesante que ahí el factor que agregabas, Francisca, porque el rol de la mujer indígena y del feminismo popular campesino es muy importante. De hecho, no por nada están ustedes hoy invitadas acá, porque el trabajo que han hecho las mujeres en el campo históricamente fue fundamental, y hoy en materia de organización también. Natalia, ¿querés contarnos un poquito de cómo se organizan en ese plano, en tu espacio? Sí. Retomando un poco lo que decía Pancha, el rol de la mujer en el campo es central, y digamos, o así como la pandemia ha puesto sobre relieve o nos ha mostrado lo que ya estaba maximizado, ¿no? Lo que tiene que ver con la violencia, lo que tiene que ver con las diferencias que hay, ¿no?, entre los varones y las mujeres. Bueno, la pandemia se visualiza mucho más. Por un lado, porque como en la mayoría de las tareas de las mujeres en el campo, las mujeres tenemos como las triples jornadas, ¿no? Lo que hace a la participación en la producción
con el resto de la familia o si querés con el compañero, y después todas las tareas que tienen que ver con el hogar, ¿no? Y sumado a lo que pueden ser los escenarios de violencia en términos de encierro, ¿no? En Argentina ha sido notable, yo creo que en Chile también el incremento, ¿no?, de la violencia, de los femicidios, a partir, digamos, en pandemia, que ya venía en una escalada desde los últimos años muy marcada. Por ahí desde lo institucional o desde el rol del Estado, que era un poco la pregunta, bueno, acá en Argentina hay, digamos, posibilidades de poder debatir algunas cosas. De hecho, esta gestión tiene un Ministerio de la Mujer, entonces ahí se abre una oportunidad como para poder debatir la especificidad o las especificidades que nosotros vemos en las zonas rurales o en las compañeras que viven en las zonas rurales, en cuanto a cuáles son las necesidades, las limitantes y qué cosas vemos que tienen que ser diferentes en relación a otras compañeras. Y en términos de lo que nosotros estamos con el Estado, ¿no?, en esta otra pregunta anterior que vos mencionabas, por un lado en Argentina hay un gobierno mucho más abierto, o sea, es un gobierno que hoy habla de soberanía alimentaria, entonces uno también tiene el enorme desafío de hacer propuestas y participar en lo que nosotros pretendemos tienen que ser las políticas públicas para el sector. En eso no pueden ser, no lo podemos plantear en cuestiones aisladas, o sea, nosotros, digamos, hay que construir con otras organizaciones. Antes de las elecciones, el Foro Agrario, que es un espacio que nucleó a la mayoría de las organizaciones, federaciones, cooperativas, trabajadores también vinculados a la agricultura familiar campesina e indígena, elaboramos una serie de puntos generales, ¿no?, 21 puntos que son propuestas de políticas públicas. Entonces, cuando nosotros pensamos qué es lo que hay que hacer, bueno, y esos 21 puntos tienen que ver con las experiencias de las organizaciones que venimos transitando desde hace muchos años. Por ahí, como planteaba Pancha, muchas de nuestras organizaciones venimos de cuidar los territorios, ¿no?, de impedir que el agronegocio avance por sobre la vida campesina, cuidando los bosques, produciendo, y también animándonos a pensar en producir en una escala mayor, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestros productos sean cada vez más y lleguen a cada vez mayor población? Entonces, en eso, ¿cuáles son esas políticas públicas que nosotros creemos que hay que implementar? Por un lado, hubo un avance, ¿no?, no en la gestión anterior, sino previa, en algunas herramientas o algunos elementos institucionales que nos permiten avanzar. Una fue la ley de agricultura familiar campesina indígena, que no está reglamentada. Esa ley hay que, digamos, reglamentarla para poder avanzar. Hay espacios de diálogo entre, por ejemplo, Argentina contra el Hambre es un espacio en el que dialogan distintos ministerios con organizaciones. Esos espacios tienen que estar, nosotros como organizaciones los tenemos que fortalecer y tenemos que proponer cosas concretas. Esos puntos concretos tienen que ver en gran parte con lo que propone la definición de soberanía alimentaria, cómo fortalecemos los mercados de cercanía, cómo generamos instrumentos sencillos para poder formalizar a nuestros compañeros y compañeras, cómo, por ejemplo, también nosotros podemos, en el caso de las compañeras, la mayoría de las tierras, de todas las certificaciones, de todas las tasas, de todo lo que uno paga, están a nombre de varones, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros empezamos también a estas propuestas que son generales, poderlas abordar desde una perspectiva de género y de fortalecimiento de la mujer rural, que en muchos casos son quienes encabezan muchas de sus familias? Nosotros, en una experiencia muy sencilla que tiene que ver con algunos proyectos de agregado de valor, con fábricas de conservas, nosotros hemos visto cómo el fortalecimiento económico de esa compañera le ha permitido tener autonomía y salir de una situación, por ejemplo, de violencia. Entonces, ¿cómo nosotros, dentro de esos puntos y de esas políticas públicas, tenemos que fortalecer, ¿no?, a la agricultura familiar y fortalecer particularmente a las mujeres? Y esas propuestas son concretas y tienen que ver con la agroecología como un eje,
O sea, que sea algo que se fomente desde el Estado, desde las políticas públicas, desde las instituciones de investigación, de extensión, que hoy son parte del Estado. Ahí hay una puja, lógicamente, el Estado también trabaja para el agronegocio, o es un escenario en disputa. O sea, nosotros hoy lo estamos viendo en Argentina con el debate que se da en torno a Vicentín, ¿no? Pensar que una empresa que se endeudó, que tiene su plata en paraísos fiscales y que fue un fracaso, si se quiere, desde la mirada netamente empresarial, bueno, la gente se espanta cuando el Estado decide, por un lado, para proteger a los productores, y por el otro lado, para poder tener una herramienta de regulación mínima, ¿no? Porque la gran mayoría de la exportación acá la tienen transnacionales, pero esa herramienta mínima que al Estado le permitiría redistribuir, le permitiría controlar los dólares, le permitiría poder pensar en que muchos de esos productos que no son solo granos vayan hacia el mercado interno. Bueno, hay también un debate ahí con la sociedad de cuál tiene que ser ese rol del Estado. También digamos, propuestas que nosotros pensamos en términos de política pública tienen que ver con sistemas de créditos, de financiamiento, de mejorar la infraestructura rural en los pueblos. O sea, es muy difícil que un joven se quiera quedar a vivir en un pueblo en el que no, digamos, no hay un buen camino, no hay luz, no hay un buen sistema. No podemos, nosotros tenemos que pensar en el agregado de valor en los pueblos. Nosotros no es sostenible que un producto tenga que recorrer cientos o miles de kilómetros para poderse procesar. Si nosotros podemos generar en los pequeños pueblos agregado de valor, nuestras fábricas de conserva son un ejemplo, nuestras fábricas de balanceado son un ejemplo, nuestros molinos harineros en La Puna son ejemplo, digamos, de cómo podemos agregar valor a esas materias primas. Y en eso es importante también que el Estado lo pueda fortalecer. Si uno piensa la cantidad de dinero que el Estado le ha destinado al agronegocio y lo piensa en términos de poner esa misma cantidad de dinero en créditos, en subsidios, para procesos de la agricultura familiar, bueno, es notable lo que uno puede lograr y conseguir. Después hay una serie de normas que están diseñadas para las grandes empresas, desde si un producto se adecua o no al código alimentario, ¿no? En eso también hay camino transitado y hecho para poder adecuar esas normas a pequeña escala. Eso es necesario, porque si no, nunca estamos con los papeles en regla como para poder comercializar un producto que todos sabemos que es infinitamente mejor que el del agronegocio, pero que no tiene los requisitos, que son requisitos muchas veces diseñados para las industrias grandes. Entonces, el Estado en eso sí puede tener un rol central, y que no necesariamente te demande en cantidades de dinero, sino es simplemente pensar desde ese lugar, o pensar para un sujeto que el Estado no había contemplado hasta ahora. Y también cuestiones que parecen sencillas, pero que no lo son, que son cuáles son las estructuras de cooperativas o formas asociativas o individuales que nos permitan formalizar, cómo es el tema de los impuestos para la agricultura familiar. O sea, toda una serie de instrumentos que hoy por hoy son limitantes para que este sector pueda llegar a poder comercializar los productos, ¿no? Y que no tiene que ver con lo más importante de todo, que es la calidad de lo que produce, sino con toda esa otra parte que hoy muchas veces es una limitante. Entonces, no estamos diciendo que lo que estamos diciendo es que tiene que existir un Estado que se adecue, que piense en ese sujeto y que pueda adecuarse a las necesidades de ese sujeto, como lo ha hecho históricamente para con los otros sectores concentrados. Digamos, hoy las cartas son sencillas para, o sea, uno arma una sociedad anónima en un día, y para poder constituir una cooperativa es un problema enorme en términos burocráticos. Bueno, ¿cómo desde el Estado es necesario repensarlo y dialogar con las organizaciones para ver cómo pueden ser esos mecanismos, para en definitiva fortalecer este sector, que es el sector
que le va a dar de comer a la gente, que es un sector que no especula. No es lo mismo, para el agronegocio da lo mismo producir una cosa que la otra. Para los sectores campesinos no, porque tiene que ver con una tradición, con una cultura, con algo que es mucho más que pensar que sea rentable, ¿no? Y no hay especulación alguna que no sea poder vender y poder vivir de lo que uno hace. Sin dudas, el rol del Estado en cada una de las experiencias, tanto en Argentina como en Chile, es fundamental. Fue fundamental en cuanto a lo que se pudo o no conseguir y es fundamental de cara al futuro. Pero sin embargo, sus organizaciones lograron mucho en este tiempo sin el Estado, digamos, a favor o del mismo lado. ¿Nos quieren contar un poquito, para que la audiencia sepa, cuál es el trabajo concreto que vienen realizando y hacia dónde van? Porque, digamos, la comunicación en este sentido, como lo marcaba Francisca al principio, es muy importante, ¿no? Para tomar conciencia de quiénes nos alimentan, que es el eje de este ciclo. Francisca, si querés contarnos el trabajo que vienen haciendo en Chile desde la organización. Yo te decía al principio, comentábamos y decía de que todo podría empezar de que la pandemia nos inmovilizó. Y la verdad, te digo, de que la pandemia hoy día nos ha hecho mucho más fluida la comunicación que la que teníamos antes, ¿no? Hemos ido avanzando en conquistar espacios o construir espacios junto con otras mujeres de los pueblos, de la cercanía, te digo, para poder ir haciendo este debate que es tan importante. No sé cuántas habrán conectadas, pero las que vayan van a ir con nuevos elementos para su trabajo. Entonces, antes se nos dificultaba mucho más, porque hemos tenido que hacer todo un trabajo para que en el campo se aprenda a manejar el teléfono. Porque el teléfono era eso, llamada telefónica y cuando más WhatsApp. Hoy día, te digo, es una necesidad de que la gente nuestra sepa todo lo que puede hacer con un teléfono, porque se convierte también en un arma de lucha, ¿no? La comunicación hoy día cobra un papel muy importante. Y lo otro es aparte de la producción, por supuesto, ha habido una riqueza de intercambio, de conocimiento, de semilla, en la parte de medicina, en la parte de alimentación, que ha sido notable. Creo que eso también ayuda a levantar la moral y tener en alto, dijéramos, la moral en alto, ¿no? Ayuda a animar la esperanza. Nosotros seguimos globalizando la lucha y globalizando la esperanza. Creo que hoy día el campo es un aliciente importante para las ciudades que están tan acomplejizadas, tan golpeadas. No quiere decir que nosotros no estemos, a lo mejor hemos sido permanentemente golpeados, pero el estar en el campo, el vivir en el campo, tú tienes un aire diferente, tienes todavía alguna posibilidad de poder resistir, ¿no? Cosa de que en la ciudad no es posible. Tenemos más de 2 millones de cesantes en Santiago. La gente que vivía del día a día, que hoy día está confinada en sus casas, no tiene que comer. Entonces es hora de solidaridad también, de una solidaridad no solamente de parar la olla, sino que además de dar fuerza y ánimo. Por eso te decía, hoy día estamos nosotros cerrando el ciclo que partió con el Inti Raymi el 21 y hoy día termina con Huachipanto, ¿no? Estamos sacando el programa final. Estamos haciendo cada 15 días, de acuerdo a las necesidades también, programas que van dirigidos con mensajes a la ciudad, ¿no? Viendo problemas de las trabajadoras asalariadas, de las recolectoras de borde de mar, de las mujeres artesanas, de las que viven del turismo rural y que no va a haber turismo rural. O sea, la pobreza que hoy día hay en el campo y que no se ve es bastante grande y los recursos que tienen que llegar no llegan. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos junto con esto preparando, dijéramos, hoy día nos pusimos de acuerdo con las organizaciones para hacer nosotros exigencia, porque a todo esto el gobierno nos convoca matinés, vermú y noche, a cada rato, ¿no?
Ojo, aquí se han hecho ya dos reuniones con todos los ministros de Agricultura, convocados por el gobierno de Chile y por la FAO, donde han discutido y han afirmado, dijéramos, la soberanía alimentaria como la gran camino para poder salir de esto. Entonces, por lo tanto, como es la soberanía alimentaria garantizada en el poder de adquirir, están fijados los bonos o la limosna que hoy día se está tirando, que no resuelve el problema de la gente. Entonces, en ese aspecto, te digo, para nosotros es súper importante el que realmente tengamos un gran movimiento de huertas urbanas, ¿no? Y nosotros podemos ayudar para eso. Con nuestras semillas, con las pocas semillas que todavía tenemos, porque no encuentran semillas en el comercio, nosotros podemos ayudar. Creo que la experiencia de Cuba vale. El gran movimiento de la agricultura urbana de Cuba vale para todos los pueblos porque es parte de la resistencia. Eso también hacerle frente al sistema. Si nosotros logramos, por ejemplo, que al calor de esto la gente vuelva a tener su huerta en la ciudad, es una resistencia al sistema. O sea, tenemos que buscar la resistencia en todas sus expresiones. Y es lo que estamos haciendo hoy día. Estamos resistiendo, estamos luchando, estamos construyendo mucha esperanza, estamos animando mucha esperanza. Pero estamos pensando de que no solamente estamos luchando por la soberanía alimentaria, estamos luchando por tener pueblos soberanos, por ser países soberanos, por ser soberanos nosotros mismos. ¿Cuál soberano soy yo? Y hoy día esa soberanía se tiene que explicar, dijéramos, en una relación muy fuerte con los gobiernos locales, muy fuerte con los municipios, pero también es un camino que tenemos que aspirar al poder, ¿no? Entonces, día mañana tendrán que haber muchos campesinos y campesinas en los gobiernos locales, de tal manera que las políticas que vayan a nuestro sector sean las políticas que vamos planteando nosotros, lo que construimos nosotros, y no lo que se ve desde los escritorios en función de ponerle un freno al desarrollo de la agricultura campesina. Porque eso es lo que están buscando. Han buscado todas las formas por hacernos desaparecer. Y nosotros hemos resistido y vamos a seguir resistiendo. Y esta pandemia es un camino para poder ensanchar la fuerza de unidad con la clase, para seguir dando estas luchas de clase que son tan importantes para un camino que nosotros lo hemos dicho. No solamente feminismo campesino y popular. Nosotros hemos dicho que los campesinos y campesinas queremos abrir los caminos para construir una lucha por el socialismo en nuestra región. ¿Cuál socialismo? Es lo que tenemos que ver, dijéramos, de cara a los tiempos de hoy día, pero también teniendo presente la enseñanza de ayer. Somos un movimiento político, somos un movimiento de clase y en eso vamos afirmando nuestra lucha. Y muchas gracias por la invitación, porque creo que estamos llegando al final, ¿no? Estamos disfrutando de escucharte, pero sí, estamos en el tramo final Justo en de ahora, yo estaba mirando, estamos ya avanzando. Natalia, ¿querías acotar alguna cosa? No, agregar muy Me gustaría brevemente. saber, bueno, que no Sí. terminas este video sin saber de la organización, qué trabajos viene realizando. El Movimiento Nacional Campesinos Somos Tierra tiene organizaciones que lo forman, que hace muchos años que trabajan, más de 20, la gran mayoría. Ojo la cámara. Entonces, en ese camino son muchas las cosas que hemos construido. En distintos espacios y teniendo en cuenta las distintas realidades en las zonas rurales. O sea, nosotros, más allá de la producción, ¿no? De lo que significa producir en los territorios con la diversidad que los territorios tienen, ¿no? Argentina también es larga y ancha y en eso hay mucha diversidad de producciones. Ha sido un gran desafío el agregado de valor, ¿no? Cómo pensar en industrializar, pero con tecnologías adecuadas a los tamaños, digamos, y en eso también hemos tenido que desarrollar muchas tecnologías en términos de elaboración de conservas, pero también harinas, porotos, bueno, todo lo que tiene que ver con producción de semillas. Entonces hay un gran trabajo hecho. En las cuestiones de producción y comercialización, el desarrollo de redes de comercio, de locales de comercialización, el movimiento tiene locales en Córdoba, locales en Jujuy, en Mendoza, en donde son espacios en donde se comercializa, además de los sistemas de comercialización en domicilios y la articulación con otras organizaciones, ¿no? En esto que yo decía más temprano de las redes, es imposible pensar que una organización sola hoy pueda llegar a o proponer políticas públicas o
nosotros vendemos muchísimo en Buenos Aires, por ejemplo, y muchas de las organizaciones del movimiento estamos muy lejos de Buenos Aires. Entonces, bueno, ¿cómo son esas alianzas estratégicas que nos permiten intercambiar con distintas organizaciones? Y también abordar todo lo, digamos, otro montón de ejes que tienen que ver, por ejemplo, con la educación, con la formación, cómo es la educación en el campo, cómo debe ser. Nuestras escuelas secundarias son un ejemplo, nuestras escuelas secundarias de alternancia, nuestros terciarios de alternancia son un ejemplo de cómo podemos abordar una educación adecuada a las zonas rurales, adecuada al sujeto campesino, y teniendo como eje esto que venimos hablando, ¿no? La soberanía alimentaria, la soberanía del país, cómo organizarnos en nuestras comunidades, todo lo que tiene que ver con formación es parte de las líneas que venimos trabajando, y la comunicación también, que también es un escenario en disputa, ¿no? Nosotros acá en Argentina y en el mundo es muy difícil tener información de calidad, entonces cómo nosotros hemos tenido que generar nuestros propios sistemas de comunicación, ahora, digamos, a través de las plataformas, pero también las radios comunitarias, las radios que escuchan en los lugares en donde históricamente las señales de celular no llegaban. Entonces la radio es mucho más que la forma de informarme, sino es cómo me comunico con el vecino, cómo organizo mi vida para ver cuándo tengo que salir, cuándo tengo que vender. No, todas esas otras ejes que hacen a la ruralidad, que no solamente es pensar en la cuestión de los alimentos, sino en otras cosas. Y también hemos trabajado muy fuertemente la cuestión de género, ¿no? En distintos aspectos, en cómo fortalecer económicamente a las compañeras, en cómo trabajar las situaciones de violencia que en el campo son extremadamente frecuentes, igual que en el resto, ¿no? En esto el patriarcado es algo que está presente y que hay que abordarlo, debatirlo, no solamente con las compañeras, sino también con los compañeros. Y entonces todos esos ejes vamos transitándolos de manera paralela, intentando poderlos abordar conjuntamente. Y la lucha por la tierra también ha sido algo muy característico de nuestro movimiento, por los años y por los conflictos que nosotros hemos tenido, y las experiencias de poder defender territorios, o sea, en esa disputa con el agronegocio, poder preservar los bosques, poder parar las topadoras, poder parar a quienes quieren avasallar los derechos de los campesinos y campesinas. Entonces el trabajo del movimiento también ha sido muy fuerte en eso, con muchas otras organizaciones también y con algunas ONGs, en términos de cómo formarnos para poder primero comprender qué derechos tenemos sobre esos territorios y también después poder defenderlos, ¿no? Y en esto hay distintas herramientas y distintas formas que hemos podido ir llevando a distintas instancias, en eso la Declaración de los Derechos Campesinos del 2018 fue un paso fundamental, ¿no? En el que se sugiere, digamos, a los estados el poder adecuar sus políticas públicas en torno a la relevancia de los campesinos. Eso fue un trabajo que la Vía Campesina viene haciendo desde hace un montón de tiempo, pero que en Argentina pudimos trabajarlo desde los compañeros que venían desarrollando ese tema de las problemáticas por la tierra, ¿no? De cómo defender los derechos de los campesinos y de las campesinas. Si no hay una democratización, una distribución, una desconcentración de la tierra, es muy difícil que nosotros podamos pensar en que la soberanía alimentaria sea un hecho. Y si nosotros no caminamos hacia la soberanía alimentaria, no va, digamos, es muy difícil que podamos resolver, si esa es la palabra, el hambre, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. La soberanía alimentaria es una propuesta para alimentar el mundo. No es solamente una palabra o un concepto que se pueda aplicar en una zona, en una región, digamos. Es pensarlo en un todo. Y en eso son muchos los aspectos con los que tenemos que nosotros trabajar desde las organizaciones, y por ahí acá en Argentina se da el contexto y la coyuntura para poderlo trabajar también
con el Estado, dialogándolo con el Estado. Entonces también es nuestra responsabilidad y parte del trabajo del movimiento participar y proponer en los espacios en los que se abren, en los distintos ministerios, en el de la mujer, en el de agricultura, en desarrollo social, en jefatura de gabinete, o sea, a donde sea posible proponer cómo nosotros creemos que caminamos hacia la soberanía alimentaria. También eso es parte del trabajo de nuestro movimiento. O sea, no solamente el trabajo territorial, que es central, pero también este diálogo y esta propuesta, porque nosotros entendemos que no solamente trabajamos para nuestros compañeros integrantes del movimiento. Nosotros trabajamos para un sector y no solamente para el sector, en realidad estamos trabajando para toda la población. Entonces nosotros entendemos que también es nuestra responsabilidad participar de esos espacios, proponer y trabajar, ¿no? Trabajar en pos de eso. Interesante lo que decías, ¿no? Sin acceso a la tierra no hay soberanía alimentaria posible. ¿Cuántos temas has quedado fuera en esta charla que tuvimos, este intercambio que generamos? ¿Quieren algunas palabras para cerrar, algún mensaje que quieran dar, aprovechando esta oportunidad de que hay mucha gente mirándonos y escuchando del trabajo que hacen las campesinas y ustedes como referentes del sector campesino y como referentes también feministas? Se me fue la onda. yo creo de que pensar, dijéramos, en este minuto el quehacer de las organizaciones, creo que tenemos una fortaleza que no todos los movimientos tienen. Tenemos una unidad desde el punto de vista continental en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la CLOC. Tenemos una unidad y una fortaleza en la articulación de mujeres de América Latina y el Caribe. Tenemos una fortaleza porque somos parte de un movimiento mundial. No estamos aislados. Estamos insertos en una lucha mundial por un problema que hoy día afecta a la humanidad. Hoy día la muerte por hambre, por supuesto que supera varios virus más, ¿no? Entonces, en ese aspecto, como vía campesina, hace más de 20 años hicimos esta propuesta, una propuesta revolucionaria. La nuestra fue una propuesta revolucionaria que tiene que cambiar la concepción de los estados y entender de que garantizar la soberanía alimentaria, la alimentación de los pueblos, es un derecho humano irrenunciable. Y desde ese punto nosotros somos un sector vital para que ese derecho sea garantizado. Y por eso que resistimos y por eso que nuestra lucha es de resistencia, ¿no? Y la resistencia está en todo momento. No está solamente en la confrontación permanente, está en la construcción incluso de estrategias de sobrevivencia para poder seguir resistiendo en el campo. Y las estrategias de sobrevivencia que las mujeres generaron en el campo son infinitas, que parten de ese conocimiento ancestral en la transformación de los alimentos, que parten en el conocimiento frente a la medicina, ¿no? Que parten en la crianza de los animales menores, de nuestras aves, que parte, dijéramos, por defender el entorno, por defender el bosque, que parte por esa capacidad de poder recolectar los frutos que te da la naturaleza y lo que te da el mar. Y eso, te digo, son las fortalezas que el campo tiene. Y esa fortaleza se la queremos brindar a toda la humanidad y queremos seguirla manteniendo. Entonces, en medio de esta situación que es agobiante, que asusta, que acongoja a los pueblos, no, porque no podemos hacernos las valientes. Nosotros decimos que el primer deber nuestro es cuidarnos, porque la lucha continúa y tenemos que seguir batallando hasta que más no podamos. Pero sobre todo defender, dijéramos, que esta nueva generación que tiene que venir a reemplazarnos, ¿no? Porque me parece, Mariana, uno ve a la gente joven y le ve el empuje, te ve a ti, y sabemos, dijéramos, de que esto no para porque viene una generación, pero todavía insuficiente para la necesidad que el campo tiene. Entonces, y para la necesidad de las organizaciones, ¿no? Para la necesidad de las organizaciones. Y creo que lo importante es cómo seguimos, dijéramos, multiplicando los saberes que tenemos los viejos, lo que se han construido, lo que nos entregaron nuestras ancestras, para seguirlos compartiendo con la gente que hoy día se va poniendo al frente, que es la fuerza de la resistencia. Entonces, darle un saludo a todas,
y decirle de que realmente la consigna nuestra, globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, hoy día se da vuelta. Globalicemos la esperanza para que la lucha continúe, ¿no? Porque esa es la demanda más grande que tenemos. Así que muchas gracias a todo lo que al espacio que nos ofrende, que nos otorga la Fundación. El honor de nosotros también inspirarnos en la lucha y en lo que conocimiento y en lo que nos entregó Rosa Luxemburgo, creo de que eso también fortalece a este movimiento de mujeres del campo con la osadía de construir un feminismo campesino popular que parte de reconocernos desde la creación de la agricultura, porque desde ahí hemos estado, desde que descubrimos la semilla, que fuimos la primera agricultora y que seguimos garantizando al interior de nuestras casas, de nuestras comunidades, soberanía alimentaria. Nosotras hacemos soberanía alimentaria todos los días y queremos que nuestros compañeros, ¿no?, en esta lucha por la soberanía alimentaria entiendan, dijéramos, que tiene todos los componentes, que parte desde nuestra primera organización, que es la casa, para poder luchar, dijéramos, con fuerza por la organización más grande que es nuestro país y nuestro territorio. Así que gracias por el espacio otorgado. Sí, yo agradecer, no sería no creo que el cierre corresponde que lo haga Pancha, y me parece que fue impecable en su aporte. Entonces, simplemente agradecerle a Rosa Luxemburgo la posibilidad de compartir, agradecerte, Pancha, enormemente por tener la posibilidad.